A la cita ha asistido una delegación de ambas entidades con el director de fútbol de la Fundación Real Madrid, Miguel Pardeza, y el alcalde, Manuel Ángel Fernández, a la cabeza. Hace unas semanas firmaron un convenio que ya es una realidad en la práctica. Gracias al mismo, los sábados por la tarde se disputan en el pabellón del Colegio Antonio Machado de San Sebastián de los Reyes diferentes actividades en torno al baloncesto en silla de ruedas, una demostración de que el deporte no tiene barreras. Pues si de algo sirve el deporte, más allá de lo que conlleva como canalizador de las pasiones de tanta gente, que pueda servir para todo el mundo, y muy especialmente para aquellos que no tienen las posibilidades normales de convivencia que tenemos los demás. Y estoy hablando con esto de todos aquellos sectores sociales de exclusión social, o con este caso particularmente, ¿no? Yo creo que efectivamente, uniendo voluntades, podemos conseguir que aquellos que tienen una capacidad diferente puedan tener derecho a hacer deporte, que parece que es algo normal, pero que no es nada sencillo. Entonces, a través de la Fundación Real Madrid, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y el Banco Espíritu Santo, vamos a conseguir que este pabellón, en los días que no se utiliza por parte del colegio, pues sea utilizado para gente que, bueno, con alguna discapacidad física, pues haga baloncesto en silla de ruedas. Así que yo creo que es un día importante para el deporte y para la discapacidad de San Sebastián de los Reyes. La Fundación Real Madrid lleva a cabo numerosas actividades a lo largo del año a favor de los colectivos más desfavorecidos. El 8 de junio el Bernabéu acogerá el Corazón Classic Match, un partido entre leyendas del Madrid y el Inter a favor de la infancia.